Con el conjunto de los Rayos de Necaxa en su momento. Entonces la situación de que hoy este equipo lo quiere tener con hombres convencidos para poder, obviamente, te dejo, Raúl. Sí, señor, porque aquí me mandó. ¡Qué golazo! ¡Adentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Pachuca! ¡Qué bárbaro, Cabenagui! ¿De dónde lo metió Santiago? Extraordinaria la viveza de Cabenagui y la técnica en el golpeo de pelota. Se equivoca Leandro Augusto, pisa el balón, lo deja prácticamente por delante de los tres cuartos de cancha y Cabenagui va ligeramente adelantado a Villalpando, le pega con pierna derecha, el balón sale tendido y se mete justo en el ángulo superior derecho. ¡Qué golazo de Cabenagui! No hay nada que hacer para Jorge Villalpando, nadie puede decir que estaba adelantado, estaba donde tenía que estar el arquero. Lo quiso ganar Monterrey desde los cambios y la estrategia. Juan Carlos Cacho roba el balón, se acomoda y dispara atrás de medio campo. Cristian Martínez alcanzó a manotear, pero no impidió el golazo. El Pachuca en este rompimiento, allá va Zidane. Zidane, ven cómo lo intenta. Desde que toma la pelota Zidane, toque abajo, a la derecha, donde aparece el Salvador que está, pero lo cruzan desde su portería. Y lo que hace Zidane es auténticamente un recurso que se ve muy de vez en cuando. Ahora no se trata de estar a Oscar, y sobre todo por dejar ahí la pelota, pero Oscar andaba auténticamente en otro lado. Volver a darle con todo respeto, por fin, y Ayoví es el que tiene el control, no por mucho tiempo, pero el rebote todavía es de los Tuzos. ¡Ya qué jugada, qué pincelada! Este tiene pintura y así lo regaló después un golazo. Al rival, no lo puede creer Gabriel Caballero, no lo pueden creer sus compañeros, no lo cree todo el estadio de Hidalgo. ¡Golazo de la Chita! ¿Cómo ve que está adelantado palos? Simplemente la cachetea, soberbia definición de la Chita, Gerardo Melín. ¡Golazo que el Pachuca está ganando! 2-1 a los Tigres. Mira, esto es maravilloso. Pisa la pelota, se da la vuelta, giro de 360 grados. Sí, observa que está adelantado el guardameta. Es que ahí tenía que estar palos porque la pelota estaba atrás del medio campo. Qué gran toque tiene el Achita Ludueña. ¡Qué...